Hola a todos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, 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 muy bien. Este día jueves que comienza, ¿cierto? Y contentos porque una vez más estamos aquí orando. Vamos a pasar un tiempo de compartir con otros Así es. y hacer nuestras oraciones. Ahí alguien se va conectando. Pedimos que nos avisen cómo está el sonido, si se escucha Parece bien, que por fue favor. ahí se conectó Carlos, Doris. Coméntenos cómo se escucha, ministro Odini también. Vamos a ir viendo los comentarios. ¿Se escucha? Ahí está. Perfecto. Parece que siempre estamos. Buenos días, hermano Felipe. Lo extrañamos tanto. Así es. Extrañamos tanto eso de los domingos. De poder verlos, de poder conversar. Mira, dice Mario Ledesma, bendiciones desde la Iglesia de Dios, Huascos. Se escucha muy bien. Vamos, Ya, entonces perfecto. vamos bien. Buenos Hola, días, hermano. Brigitte. Dice, buen día, agradecido, se escucha bien. Eso es bueno, estamos bien entonces. Vamos a esperar un par de minutitos para poder comenzar. Pero estamos contentos de poder hoy día tener esta oración a las 6 a.m. Dios ha sido muy fiel, Dios ha sido un día extraordinario y tenemos tanto por qué agradecer. Estamos felices primero de ser sus hijos y sabemos que Él tiene control de todas las situaciones que estamos viendo. Así que agradecemos a Dios por este día, ¿cierto, Camila? Así es. Buen día, hermano Robinson, Manríquez. Ministro Sergio Bodini, buenos días. Como que al final esto es como un entrenamiento. Cada vez se van aumentando más quienes se conectan cada mañana. Buenos días, hermana Gusi. Hermana Nancy. Bendiciones. Pero esto es un entrenamiento de cada día y claramente estamos viendo frutos. Así es. Más de lo que nosotros pensábamos, de todo lo que Dios está haciendo por tomar este tiempo tan poderoso que Dios nos da para poder proclamar tantas verdades que Él tiene. Así es. ¿Qué más? ¿Se escucha bien? ¿Estamos? ¿Les parece si comenzamos? Marcelita, ¿cómo está? Buen día. Estuvo Iba. de cumpleaños la hermana Así Marce. es. Así es, estuvo de cumpleaños. Así que vamos a comenzar. Y queremos empezar este día agradeciendo. Dice 1 Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo me recuerda a una canción que cantamos en la iglesia que dice: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. ¿Se recuerdan de esa canción? Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Así que hoy día vamos a agradecer, vamos a partir agradeciendo. Así que. Y también de poder hacerlos partícipe, empezar a declarar la victoria como ya es. Así es. De si hoy día tú estás luchando o batallando por algo, puedas escribir como declarar que la victoria es tuya, declarar victoria sobre tus hijos, declarar victoria sobre tu familia, declarar victoria sobre ese trabajo, declarar victoria sobre esa enfermedad. Que realmente puedan ir comentando también, siendo partícipe o también ahí en tu casa donde estás. Estamos en un tiempo de fe atómica y de poder declarar las cosas como si ya fuesen. Así es, así es. Buenos días, hermana Verónica Cuevas. Así que vamos a partir agradeciendo. Así que si quiere poner algo ahí, un comentario, por qué agradece a Dios hoy día, es bienvenido. Así que, Padre, te agradecemos en este día. Gracias por poder respirar, por poder tener un nuevo día. Gracias porque tus promesas se renuevan a diario, Señor. Tu amor por nosotros nunca cambia, Padre.
Gracias porque Amén. aunque las situaciones que estemos viviendo, que quizás muchas veces son grandes, Señor, sabemos que vamos a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Tú peleas por nosotros, Dios. Tú tienes ángeles a nuestro alrededor, Señor. Tú tienes el control de cada situación en nuestra vida, Señor. Y hoy agradecemos, Amén, Señor, que tú Señor. peleas por nosotros, porque sabemos que en ti tenemos las batallas ganadas, Señor. Que lo que sucede a nuestro alrededor, pase lo que pase, Señor, está todo bajo Amén, control, Señor. Señor. Hoy agradecemos, Padre, desde nuestro corazón, con alegría, Dios, cada situación que nos ha tocado vivir en estos días, Señor, hoy mismo que estamos viviendo, que a lo mejor vemos que es muy grande, pero sabemos que la batalla es tuya, que tenemos seguridad en ti, Señor. Señor, te Agradecemos, escucho, Señor, Señor. todo lo que nos das, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hoy es un nuevo día. Gracias porque Gracias. tenemos esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tú peleas por nosotros. Sí, Señor. Tú eres Jehová Nisi, Padre. Tú eres nuestro estandarte, Señor, y te damos gracias por la victoria. Te damos gracias, Padre, por esa victoria sobre nuestra familia, Señor. Te damos gracias, Señor, y declaramos victoria, Señor, como dice la hermana Verónica. Puertas abiertas, Padre. Amén. Sí, Puertas Señor. abiertas por el trabajo para su hija. Sí, Confiamos en Dios, Señor, que en un tiempo perfecto y que tú tienes todo el control, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu salvación, como dice el ministro Bodini. También porque todo espíritu de orfandad se ha atado y no tiene nada en mi hija, dice Brigitte. La Por la victoria. victoria, amor en la palabra para ella, que se fortalece fuertemente en ella. Sí, Señor, Señor. te damos gracias por haberte conocido, Padre, y te damos gracias por ese Sergio Anisi, Señor, por pelear en nuestras batallas, Señor, porque Amén. tú Sí, Señor. peleas por nosotros. Tú estás ahí, Señor, con nuestra familia, Señor, con nuestros problemas, Señor, con nuestras emociones, Señor. Tú luchas, Señor, tú te deleitas, Padre, por todo, Padre Santo, Amén. te deleitas de Total. poder pa dejarte que pelees por nosotros, Señor. Dejamos todo el control a ti, Señor, y te damos gracias, Padre. Te Amén. damos gracias, Sí, gracias, Señor. gracias, gracias por Un eso, Padre. corazón Gracias, Padre, tenemos un agradecido, corazón Víctor. agradecido por tanto amor, por tanta Corazón misericordia, por tanta paz, por tanta fe que pones en nosotros, Señor. Has hecho Corazón todo nuevo, sencillo. Señor, y realmente podemos sentir tu presencia cada mañana, en cada momento, y te Sí, damos Señor. gracias por eso. Te damos tantas gracias, como dice la hermana Gusi, Señor, por tu misericordia, por elegirla, por la esperanza, Sí, Señor. Señor. Te damos tantas gracias, Sí, Señor, por eso, porque Padre. nos escoges, porque nos das esperanza, Señor, porque nos das alegría. Te damos muchas gracias, Sí, Padre, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mira, ahí dice la hermana Nancy, gracias, mi Dios, por darnos fortaleza en el tiempo que estamos viviendo. Así Bendito es. eres. Así es. Hoy en el punto de oración, sabemos que somos casa de oración para las naciones y que estamos aquí batallando todas las mañanas por peticiones específicas, causas. Y hoy día en el punto de oración nos toca poder hablar, o sea, orar por los matrimonios. Y sabemos que hoy día el matrimonio hoy está muy desprestigiado. Por eso tantas parejas deciden convivir. Para así para poder separarse sin problemas cuando el amor se acabe. Pero hay un pensamiento subyacente en esto como formo pareja, pero tengo las maletas listas para huir cuando fuera necesario. Yo sé que aquí muchos de lo que está viendo llevan años de matrimonio. Me imagino que el ministro Bodini puede dar fe de eso, testimonio de eso. La hermana Wuss igual. Ahora sí que cumplió, ¿no? Sí. Boda, algunas bodas por ahí. Y me imagino que ellos tienen muchas cosas que decir acerca del matrimonio. Son un ejemplo en ese sentido. Pero cuando leemos, es alarmante las cifras de divorcio y por eso queremos estar orando por los matrimonios. Y cuando leemos la Biblia, hay un versículo que tiene varias traducciones, que es muy conocido, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, que es Hebreos 13:14. Y cuando leemos otras versiones,
También vemos otras perspectivas de este mismo versículo, que dice, tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, o todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. O en otra traducción dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Y en otra dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y fidelidad conyugal. En estas versiones, como vemos, es un mandato, no es una sugerencia. Lo que se ordena es considerar el matrimonio como algo de sumo valor. La palabra que sale en Reina Valera en la traducción se traduce como algo honroso y es la misma que se usa en varias ocasiones. Sobre todo también en Apocalipsis para denominarlo. Mira, ahí no escribía ministro Bodini, si yo sé que un poco desfasado. 49 años de matrimonio, lo felicitamos, Sí. ministro Bodini. Un ejemplo, nosotros vamos a cumplir uno en noviembre. Y queremos llegar ahí a los 50. Pero sí, lo ven como piedras preciosas, algo valioso. Y nadie en su sano juicio juega con algo valioso. Por lo contrario, cuando sabemos que algo valioso, mira, van para los 51 la hermana Gusi. Qué ejemplo, hermana Gusi. Y los felicitamos con ahí, con el Así hermano es. Felipe. Pero cuando hablo de que esto es algo valioso, como sale en su palabra, lo más valioso se guarda celosamente para resguardarlo. Eso es exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo con el vínculo matrimonial. Y sabemos que debemos estar agradecidos y dichosos por esto, por este vínculo del matrimonio y también tener conductas que puedan prevenir. Si estuviéramos en vivo, lo haríamos orar ustedes. Pero aquí con internet no se puede, pero lo haríamos orar ustedes aquí por todos los matrimonios. Así que vamos a orar por los matrimonios. Amén. Vamos a orar. Si hay algún, se le viene a su pensamiento algún matrimonio que esté pasando por alguna lucha, o también orar por los matrimonios de sus hijos, de sus familiares, tráigalos a oración. Y vamos a estar orando por eso. Amén. Señor, te damos Sí. gracias por los matrimonios, Padre, porque sabemos que está en tu perfecta voluntad, Señor, Sí, porque Señor. tú tienes una alta estima, porque tú tienes, Señor, una mirada, Padre, de que los matrimonios son dichosos para ti. Señor, te pedimos que se mantengan firmes los matrimonios, Sí, Señor. Te Señor. pedimos hoy día que el vínculo, Señor, pueda ser restaurado. Esa percepción, Amén. Señor, de Sí. cómo lo ven, Señor, pueda ser restaurada, Señor, y pueda ponerse el valor que tiene, Señor. Señor, tú has hecho los matrimonios fieles, santos, Señor. Sí, papá. Enfocado en demostrar el amor de Dios, Señor, a los entre esposos, Señor. Señor, y sabemos que tú estás, Padre Santo, Sí. obrando en cada vida de cada matrimonio, Señor. Ponemos un cerco de protección, Señor, que puedan crecer, Señor, en amor, que puedan tener conductas de prevención, Señor, que los puedan llevar a cumplir años como nuestra hermana Gusi, como nuestro hermano el ministro Bodini, Sí, Padre sí. Santo, que puedan ser matrimonios fructíferos, con Sí, Padre, propósito, Padre Santo. Los cubrimos, Padre Santo, y nos unimos en oración, Señor, para que sean matrimonios prósperos, Señor, matrimonios que puedan consolidarse con el tiempo y que puedan ser ejemplos, Señor, para amén, futuras sí, generaciones, Señor. amén. Y también, Señor, que oro por las personas que están separadas, Señor, y mi oración es que sean llenos de fortaleza y una Amén. capacidad de perdonar, Señor, que tus heridas sean curadas por el bálsamo del cielo, Señor. Sí, Señor. Que esas personas puedan ver curadas sus heridas, Señor, libre de toda Amén, amargura, y que Padre. Sí, Señor. en ti, Señor, puedan encontrar plenitud, Padre Sí, Santo. Y Señor. también oramos por esas personas, Señor, que están buscando a alguien, Amén. Señor, Sí, que tú la Señor. puedas dirigir, Señor, que tú los puedas Pienso en acompañar, Jesús, Señor, Señor. a esas personas específicas, Padre, a esas personas que tú le tienes, Señor. Sí, Señor. Ayúdalos en la espera, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, a enfocar tu mirada en ti, Señor, y que tú Amén. te encargas de todos los demás, Señor. Declaramos milagros en esas áreas, Señor. Sí, Señor. Declaramos, Señor, que tú vienes a conceder deseos del corazón, Señor, de mis hermanos, Señor, en esa área, Señor. Ven a deleitarte en esa área, Sí, Señor, y que Señor. puedan ser relaciones sanas, relaciones, Señor, bendecidas, que solamente tú
Tú las provocas, Señor. Oramos, Señor, por el matrimonio en sí en Chile, Señor, que realmente se traiga tu verdad, Señor, que puedan ser matrimonios fructíferos, Sí, Señor, que puedan Padre. proteger a sus familias, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque sabemos que tú Sí. estás haciendo algo muy hermoso, Señor. Señor, también oramos ahí, como dice la ministra Doris, por el matrimonio de Ana Teresa y su familia en el Sí, nombre de Padre, en el Jesús, nombre Señor. de Tú Jesús. vienes a traer un milagro sobre sus vidas, Señor. Tú vienes a traer lo que ellos necesitan, Señor. Ponemos un cerco de protección sobre Ana y su familia. Sí, Señor, Señor. estás haciendo cosas poderosas, Señor, y queremos ver milagros, Señor, en esas áreas. Te damos gracias, Señor, y que nuestra actitud, Señor, siempre sea orar, Señor, hacia la protección sobre los matrimonios, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me dice el ministro Sergio que en diciembre nuestros pastores cumplen 49 años. Pastorita no dan, Harto, no, ya la harto. echaron. Yo no Ups. sabía eso. Muy buen dato, ministro Boyine. Por eso nos gusta esto de interactuar con ustedes. Así es. También estamos con nuestra lectura diaria que tiene que ver con la fe atómica. Qué buena lectura hemos tenido este mes, ¿no? De la fe atómica, de creer. Y hoy día nos toca Primera de Reyes 17. Y una de las cosas que hemos aprendido como matrimonio, y bueno, yo he aprendido mucho de Marco, buenos días, hermana Elizabeth, ha sido aprender a confiar en Dios para tener una provisión diaria. Así Yo creo que eso me... Obviamente lo aprendí con Dios también, pero también lo aprendí mucho con Marco porque tiene una fe atómica. Y eso me recordó la experiencia del profeta Elías. Durante su ministerio aprendió a confiar en la provisión diaria de Dios. O sea, poco después de anunciar una sequía en Israel, el resultado del juicio divino, el Señor lo envió a un lugar desierto, donde usó los cuervos, todos conocemos esa historia y los que no la estamos contando, para llevar diariamente la comida y un arroyo para renovarlo. Eso está en Primera de Reyes del 1 al 4. Pero llegó la sequía y el arroyo empezó a reducirse hasta que se secó. Fue entonces que Dios le dijo a Elías: vete a Sarepta. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta estaba en Fenicia y sus habitantes eran enemigos de los israelitas. ¿Alguien le ofrecería refugio? ¿Y una viuda tendría comida para compartir? Son cosas que uno no piensa cuando está pasando estos momentos Así como de provisión diaria. Y yo sé que en los que estamos orando hoy día hay muchos testimonios de provisión diaria. La hermana Ana Luisa tiene muchos testimonios de provisión diaria ahí, pero la mayoría entonces sabemos que la mayoría preferiríamos que Dios proveyera en abundancia mucho antes de que se acabaran los recursos, en vez de darnos solo lo suficiente para cada día. Pero nuestro Padre terrenal, o sea, celestial, susurra a nosotros y dice: confía en mí. Así ¿Y qué me pasó a mí particularmente? Confía en mí, yo te voy a bendecir día a día. Confía. Y en este tiempo de la pandemia también ha sido así. Confía en mí y es. hemos visto la mano de Dios más que nunca. Y así como utilizó cuervos con Elías y una viuda para sostenerlo, nada es imposible para él. Nada. Nada es imposible. Y podemos contar con su amor y podemos suplir nuestras necesidades diarias. Así que vamos a pedir por esa fe Así. atómica y como dice la hermana Bucy, es un mes atómico y podemos creer que todo es posible. Y la hermana Virginia dice, sigo orando por casa propia de ustedes. Así que gracias por eso. Así Ay, qué que sí, linda. nosotros estamos dentro de nuestras metas de fe, esta es nuestra casa propia. Así que, y sí, solo agregar que algo que hemos aprendido como matrimonio a poner nuestra vista en Dios y a creer, a tener fe de que Dios puede hacer ciertas cosas. Solo un dato, nosotros no teníamos cómo casarnos, nos casamos un mes después del estallido social el año pasado y fue un matrimonio que Dios abrió las puertas, yo dije, Camila, esto fue literal, así, yo me caso esta fecha o si no, no me caso. Así fue. Así era mi fe, esta fecha o si no, no me caso.
y Dios proveyó todo, movió todo, La pero última semana, por eso me recuerda mucho lo de Elías, porque no fue no así fue como. antes, no fue antes. Pero activemos nuestra fe. Tenemos que muchas veces cuesta creer, cuesta que Dios pueda hacer algo, pero es un ejercicio, es decir, yo confío en Dios, aunque mi mente muchas veces no crea, pero digo, aún así yo voy a creer, voy a decir, voy a declarar la palabra en fe. Y eso ha hecho que Dios me tape la boca mil y unas veces, porque siempre lo que le he pedido, Él me ha concedido. Y no solo conmigo, sino con mi familia, con Camila, con mucha gente que está a mi alrededor que he podido ver. Así que la fe es algo que tenemos que tener, que tienen que marcar la diferencia en nuestras vidas. Que así que vamos a orar hoy día Por la por la provisión versión diaria. provisión diaria. ¿Te parece, ¿Será tú? Camila? ¿Tú o yo? ¿Tú? Ya. Padre, te pedimos que aumente nuestra fe. Dios, si hay alguien hoy día que está dudando, Señor, echamos fuera toda duda. En el nombre de Jesús, reafirma nuestra fe en ti. Tú todo lo puedes, tú puedes hacer lo que quieras porque tienes el control de todo, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que crezca nuestra fe como nunca antes, así como Amén, este mes la Señor. fe de una forma atómica, esa fe esté en nuestras vidas, pero no solo hoy, sino que prevalezca esa fe atómica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, milagros ahora se desatan como nunca antes. Declaramos, Señor, cielos abiertos sobre Gracias, nuestras vidas, Padre. nuestras familias, Señor. Padre, desatamos, Señor, esa fe sobre nuestras vidas, Señor. Padre, que esa fe pueda sobrepasar todo entendimiento, toda mentalidad que ha venido a como a encerrarse en ciertas cosas, se rompe ahora porque la fe no tiene límites, Señor. Aún así en sueños que han venido que quizás no por el estallido social, que por la pandemia, que no se van a cumplir, no. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, tú cumplirás, que nuestra fe crece aún más. En el nombre de Jesús, agradezco porque sé que esa fe va creciendo, no solo en mí y en Camila, sino que en cada una de las personas que está conectada ahora y en cada una de las personas que va a ver esta oración, Señor. En el nombre de Jesús, crece más y más. Lo declaro en el nombre de Jesús y te doy gracias porque cosas sobrenaturales, sorprendentes, vamos a ver, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le recordamos que una de las cosas que no hemos hablado con, bueno, ha hablado Pastor Bruno, es que para estos últimos 3 meses tenemos el desafío 3090, de que 3000 personas puedan conocer a Dios en estos últimos 3 meses, ¿cierto, Camila? 90 días. 90 días. Así que, la verdad, yo agradezco a Dios porque ya tengo 3. Vamos que se puede, vamos que se puede. Y yo hoy día les quería animar a extender su lista. Si tiene 10 anotados ahí, ponga 20, 15, 20, vamos. Crea en fe que Dios lo va a llevar con personas precisas para que puedan conocerlo y sean parte de este desafío que tenemos como iglesia, ¿cierto, Camila? Sí, es importante poder, estamos con nuestras metas de fe y poder ahí también te escribir cuántas personas quiere alcanzar en los próximos días. Y perseverar en oración, que estas personas puedan conocerle y ser salvos. Sabemos que es tiempo de ser luz, sabemos que es tiempo de hablar las buenas nuevas. Buenos días, Vivian. Y queremos creerle a Dios que va a ser así y también de forma sobrenatural. Una cosa que con Marco hemos orado es que nos los traiga así listos, listos para que puedan aceptar a Cristo, para que puedan ser salvos, y o que nos dé palabra específica para darle sobre sus vidas, que haga un cambio radical, que los Así es. haga tomar esa decisión. Así que es bueno que cada vez que oramos y tenemos estas metas, poder orar en esa dirección, que Dios provea. Y también, obviamente, sumado a los 3.090 que queremos, 3.000 salvaciones, que también queremos un lugar propio. Así es. Así que de la mano también vamos a orar por eso.
Pero piense también en todas sus personas. De repente teníamos los cinco que estábamos orando por cinco personas. Esos cinco se convirtieron en 10 para algunos y también o más. Pero sí, piense en las personas que quieren que sean salvas. También cuéntenos los testimonios de personas que van aceptando a Cristo para nosotros también aumentar nuestra fe. Así es. Y también porque se va a llevar como un conteo para poder ver que esta meta se cumple. Así es. Así que vamos a orar por eso, pero antes, si tiene alguna petición, vaya poniéndola porque después de esto vamos a orar por las peticiones. ¿Les parece? Señor, te damos Sí, gracias por señor. este desafío que pusiste en el corazón de nuestro pastor Bruno, Sí, Padre. señor. Señor, te damos gracias por esas visiones que tú Sí, estás hablando a su corazón, por cómo le estás mostrando todo, Señor, para nuestra iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú aumentando nuestra fe, Señor, en salvación, Señor. Sí, Que seas señor. tú poniendo números específicos, Señor, personas específicas a la cual hablarle, Señor. Que sean momentos únicos, Señor. Que nuestra mente no se limite porque quizás no estamos presencialmente. Que nuestra Sí, mente no nos papá. limite, Señor, porque digamos, ¿cómo se va a convertir esa persona? ¿Cómo Sí, te va a señor. aceptar? Señor, que no haya ninguna limitación. Y si hay alguna, Señor, sé tú sacándola ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ven, Señor, a traer más fe en nuestras vidas. Amén, Ven, amén. Señor, Sí, señor. a esas salvaciones imposibles, Sí, Señor. Padre, en Señor, nombre tráenos de nombres Jesús. específicos, Señor, personas específicas, estrategias específicas, Señor, Sí, con Padre, sí. adolescentes, con niños, Señor, con matrimonios, con personas de la tercera edad, con todos, Señor, que más personas puedan ser salvas, Señor, Amén, que sí, más personas puedan señor. conocerte, Señor, que más personas puedan, Señor, poder experimentar lo que tú eres, Padre Santo, y Amén. lo declaramos así, Señor, que este es un tiempo de cosecha, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que tú ya tienes a esas personas, Señor, las reclamamos en el nombre de Jesús, Amén, Señor, sí. reclamamos a esas personas que tienen que reconciliarse contigo, Padre, Sí, a esos señor. hijos pródigos, Señor, oramos esta mañana por ellos y te pedimos que los persigas como el sabueso del cielo, Señor, y que vuelvan a ti, Padre Santo. Gracias por esos nombres que traes a nuestras mentes, Sí, Señor, y señor. oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos específicamente, Padre Santo, y también oramos por un lugar propio, Padre, Amén, Padre, para que sí. seas tú, Señor. Sabemos que va a ser un lugar de bendición, sabemos que va a ser un lugar milagroso, Señor. Sabemos que tú ya lo has Sabemos, ya. pensado, Señor. Y sabemos que va a estar, Señor. Provee todo lo necesario, Señor, Oh, y te papá, damos grande, gracias sí, desde ya, Padre. En Jesús. el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a estar orando por las peticiones, así Así. que puedan escribirnos. Sabemos que igual va un poco desfasado, pero que nos puedan escribir acerca de qué peticiones específicas quieren que estemos orando por ustedes. Durante el día también seguimos leyendo sus comentarios y orando por sus peticiones. Así es. Sabemos que este programa lo ven otras personas en diferentes horarios, así que vamos a estar orando por las peticiones. Así es. Yo tengo una petición, Camila. ¿Cuál? Tengo un tío que está con COVID, así que está en el hospital de Rancagua y la familia está muy preocupada. Hoy día está estable, pero quiero orar por él que pueda ser sano, pero también quiero orar que se cumpla lo que su promesa. Su familia siempre ha sido cristiana y él tiene conocimiento y todo, entonces queremos, mi deseo, yo he orado mucho tiempo para que él se acepte a Dios también. Así que esa es mi petición. Muy bien. Puedes orar por tu tío y por las peticiones que vayan saliendo. Ya. ¿Alguna más? No hay ninguna, No, parece. todavía no ha aparecido, pero dale. Padre, tenemos necesidades, Señor, y las presentamos delante de ti. Nuestras peticiones, Señor, las presentamos. Tú ya las conoces, Amén, Señor. pero a ti te gusta que conversemos contigo y te contemos lo que queremos, lo que deseamos, lo que está en nuestro Amén, corazón, Padre. Señor. Así que presentamos a Guillermo, Señor, mi tío, Padre, que pueda ser sano, Señor, ahora en el nombre de Jesús, En Señor. el nombre de Ven Jesús, aún Señor. en ese momento que está ahí inducido en coma, Señor, que está en esto con un ventilador mecánico. Aún en ese momento, Señor, tú puedes revelarte a su vida. Señor, que él pueda tener un encuentro sobrenatural contigo, Señor. En el nombre de Jesús declaro sanidad y declaro que él es una persona salva, algo que
que va a ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, no solo él, sino que su entorno, su familia, Padre, en el nombre de Jesús declaro un milagro sobrenatural sobre él, Padre. También te pido por sanidad a Isadora Ribeiro, si necesita una intervención divina, tú eres especialista en eso, Señor. Amén. Tú eres un especialista en eso, así que declaramos por esa intervención divina, Señor. Pedimos por eso, Señor. Declaramos, Señor, lo que sea, lo que suceda en su vida, Señor, sea ahora resuelto, Padre. Ven donde quiera que esté ella, Señor. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre ella. Y no tiene que ver con límites fronterizos, nada, Señor. Tú tienes el poder para ir a todo lugar, Señor. En el nombre de Jesús toca su vida ahora. Un milagro sobrenatural sobre su vida. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por Carlos, Señor, por su petición, porque por ayuda para poder hacer negocios, que Sí, Dios me dé sí. la habilidad para negociar, Señor. Amén, Declaramos, Padre Santo, un tiempo de estrategia, Padrecito. Señor, intervenciones divinas, Señor, contacto específico, Señor, que tú vas a abrir, Señor, ventanas de oportunidades sobre la vida de Carlos, Señor. Amén, Poner sí. gente donde él se pueda mentorear, Señor, aprender, Padre Santo, pero también que le abran puertas de negocios, Sí, Señor. Señor. Del cielo, Señor, trae esa estrategia divina del cielo, Señor, a él, Padre Santo, y que se pueda deleitar también, Señor, con tus ideas de lo alto, Padre. Declaramos, Señor, mayor provisión, Señor, para todas las ideas, Señor, que vengan a su cabeza, Señor, y que le des esas habilidades de negociar, Señor. Amén, Padre, Pedimos sí, Señor. por la hija de la hermana Gusi, señor Andrea, y por su nieto Santiago, señor, tú sabes ahí esa situación, señor, declaramos un milagro sobre su vida, Sí, una Señor, protección en el sobre esa nombre de familia, señor, Jesús. ven tú a intervenir todo, señor, soltamos el control, señor, y sabemos que tú tienes el control de Andrea y su nieto Santiago, Padre Santo. También, Señor, oramos por Víctor para que deje al alcohol. Señor, ven a Sí, hacer una Padre, intervención sé divina, Padre libre, Santo. Ven a liberta obrar en la vida de ahora, Víctor, Padre Santo. Que fuerte, realmente lo deje afuera, Señor. Que haya un pensamiento, que haya un cambio de libre. pensamiento, Señor, de paradigma, Señor, de sentir que ya es algo que no le gusta, que Amén, no Señor. le hace bien, Señor, y que se pueda ver restauradas sus relaciones, su vida, Señor, y que pueda conocerte más, Padre Amén, Santo, Señor. Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. También oramos por la petición de Brigitte, Señor, Sí, por Padre. todo vacío emocional, Señor, que hay en su hija, Señor, por un duelo, Padre Santo, que ella sea Ven con llena de tu amor, paz. ese amor Ven verdadero con tuyo, tu que tu paz, Espíritu Señor. Santo la llene, Padre. Te damos gracias, Sí, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Dios ahí en su hija, Padre Santo. Padre, oramos por hermana Carmen, por una petición por Mirta que le dio una trombosis. Dice Los que médicos no saben. sí, así que no saben, Padre. Pero Dios, tú eres el doctor de doctores, Señor. Tú sabes lo que le sucede a ella. Tú sabes dónde está Mirta ahora, Señor. ¿Qué le sucedió? Y conoces cada una de sus partes de su cuerpo. Yo Amén. ordeno que su cuerpo ahora se ordene. En el nombre de Jesús, declaramos orden, Señor. Declaramos fuera la trombosis, Señor. Declaramos milagro de sanidad sobre ella. En el nombre de Jesús. Nuestra palabra, nuestra boca tiene poder, Señor. Tú nos has dado poder para declarar sanidad. Nos has dado poder para aclarar cosas que no son como si fueran, Señor. Y declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús. Un milagro sobrenatural, Señor. Ahora, en este momento, sobre la vida de Mirta, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor, también te pedimos por la petición de la hermana Vivian, Señor, Sí, que Padre. seas tú, Señor, trayendo sanidad ahora, Señor, Sí, quita toda Papá Rico. artritis reumatoide en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido, Sí, Señor, Padre. Nombre. que seas tú obrando, Señor, y trayendo una sanidad completa, Señor, en la vida de Vivian, en todo lo que tú estás haciendo, Amén, Señor, Padre. en todo. En una sanidad completa, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Quizás hasta cosas que aún ella no se ha dado cuenta, Señor. Tú la Sí. estás llevando en un proceso de sanidad, Señor. Que sea un testimonio vivo de lo que tú estás haciendo Amén, con Padre. ella, Sí, Señor, Señor. a través de todos estos días, Señor, a través de este tiempo, Señor. Te pedimos sanidad, Padre Santo, y la declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Te Amén. damos gracias por estos milagros. Sí, Te Señor. damos gracias porque van a ser testimonios que van a dejar tu Oh, nombre en qué alto, Señor. te amo, Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y antes de despedirnos, gracias a ustedes también por participar, porque también son sus oraciones, somos Así un es. equipo de oración. Y antes de terminar, queremos también poder dejarlos con este versículo en 2 Corintios 4, 18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Así es. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo Amén. creo que como partimos hablando hoy día de poder declarar la victoria, como si ya fuese con esta fe atómica, por este me atómico, como dijo la hermana Uzi, Carlos, yo creo que ahí hay que declarar puertas abiertas sobre tus Amén. negocios, empezar a declarar en fe y a declarar cómo ves también tus negocios ahí. Y bueno, para todos Así los que es. tienen empresas, para todos los que tienen un trabajo. Así que les amamos mucho, invitarlos siempre a que se estén conectando a los programas una Bueno, sola cosa una sola con cosa. Pastor Bruno y también desde mi oficina y hoy día también tenemos Hablemos Juntos con la Así. pastora Heather que vamos a estar hablando de cómo este tiempo de sobreocupados, cómo organizar bien el tiempo. Vamos a estar ahí hablando de muchas cosas, no les cuento más para que también se conecten ahí a las 7:30 vamos a estar hablando. Así es, como decía la primera parte de la oración, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Así que quédense con esa canción y con este versículo, les amamos, les bendecimos, así que la victoria es tuya, Señor. Nos vemos, que estén bien.